Bueno. Puro cabaúl. Utsunche, utsunche. Maltios te veas. Cabaquic. Por cabaúl. Maltios te veas, que Zacarías. Licenciado Ventur. Sushuno que vilo, la utsunche que vilo. Uts, uts, uts. Yes, team. Maltios si ve, haré la. Es bueno, ahora hay que decir que el cliente de Bish y Cande Cachir y quiere decir Ashek. Participaron varios compañeros: Zacaría, Virginia, Santa Delia, Manuel Emiliano, Juan Tepaz, Emiliano Cartunoj, Juana Catarina, Manuel Oscar, Manuela Juana, Domingo Cecilio, Francisco Emiliano, Manuela Angelina. Pues gracias a ustedes, compañeros, por haber presentado. Estos cantos, la verdad que nos asombra de ver estos cantos. Hace falta el de Tomasa Dionisio, de Santos Genaro, de Antonio, y aquí tengo la nómina de los que hacen falta. Algunos ya lo mandaron por WhatsApp, vamos a ver por acá si ya están. Estamos revisando por acá. ¿Pam? Miguel Andrés ya mandó su video. Miguel Andrés, está aquí su video. Nos hace un gran favor, profesor Zacarías. Sí. Nos hace un favor de revisar el del compañero Miguel Andrés. Muy bien. El mío, link ya le envié en Classroom antier. Perfecto, profesor Neisser. Ahorita vamos a verificar. Es en Classroom. Muy bien. Le no a Islabah le hunchik Islabah le wakan Islabah le hunchik Islabah le no holom Islabah le wachak Islabah le no pam. Le no cap. Islabah le hunchik. Islabah le wakan. Islabah le hunchik. Islabah le no holom. Islabah le wachak. Islabah le pam no pam.
Bien, impresionante. Gracias, profesor. Muy bonito el canto que están haciendo los estudiantes. Yo creo que ahí el compañero ya habrá tomado nota de este canto, ¿verdad, compañero? Quien revisó fue Zacarías, revisando la tarea de Miguel Andrés. Muy bien, vamos a pasarnos al otro tema. Los que hicieron falta, pues también vamos a ver por acá. Nos decía el compañero que ya lo dejó en Classroom. Vamos a ver por acá. Debe estar esta parte. En el caso de Neisser, lo dejó en donde, profesor Neisser, Antonio. En Antonio Classroom Leak. Constructive. Ah, ya encontré, gracias, profesor Neisser. Muy bien. Santo Genaro, no sé si está ahí, Santo Genaro. Sí, aquí estoy. Hágame un gran favor, mi profe. Usted revisa el del profesor Neisser. Muy bien. Neisser Antonio. Muy bien, vamos a regresar por acá para la tercera presentación. Vamos a compartir pantalla entonces. Aquí está. Señor Chanin, Señor Chanin, Jamahir, Juan Jackson, Jackson, Juan Lancer. Jun, que, oye, que la valen. Impresionante la interpretación del profesor. Yo creo que ahí ya tomó lapicero el compañero sobre el canto. Gracias, profe. Como siempre digo, estos cantos me recuerdan mi niñez, en aquel entonces, segundo primaria, allá en la montaña. Y lo cantaba el profesor Manuel Sokishmata, allá por Nahualá. Él es quien llevaba este canto para allá con nosotros. Había muchos cantos que hoy en día ya no se practican en las clases. Comúnmente hoy en día ya solo es jugar y han cambiado esa forma de pensar de muchos compañeros egresados, novatos que llegan al centro educativo, compañeros docentes que les falta un poquito de agregarle pimienta a la labor docente en el sentido de llevar una buena didáctica, llevar por supuesto un canto, una dinámica. Estas actividades lúdicas también favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos aquí entonces
la presentación de los videos. Nos hicieron falta algunos compañeros por acá, pues ya me habían notificado el por qué. Vamos entonces sobre nuestra planificación. Tiene competencias, tiene indicadores de logro, y tenemos el contenido, vienen las actividades, vienen los recursos y viene de último la evaluación. Vamos a tener aquí entonces nuestra tómbola, y quien sale beneficiado para esta ocasión nos tendrá que decir el compañero docente, a ver quién va a salir beneficiado a través de nuestra tómbola. Lo tenemos por acá, la tómbola, ¿dónde? ¿Qué se hizo la tómbola? Me perdí por acá con la tómbola, permítanme, aunque no lo hayan borrado. Aquí está. Vamos a ver el nombre del compañero, a ver quién participa. Si aparece el nombre suyo, es porque usted nos va a dar a conocer qué temas o qué estrategia usted se enfoca para realizar esta clase. Vamos pues. El participante es, vamos a ver. A ver quién se lleva su boleto. Santa Adelia. ¿Estará ahí, profesora Santa Adelia? Santa Adelia no está. Muy bien, Santa Adelia no está. Esta es la asistencia, prepárense. Esta es la asistencia. Vamos con otro participante más. Nuestra ruleta nos va a indicar quién va a participar por esta tarde en darnos a conocer su planificación, qué estrategias agregó. Manuel Emiliano, ¿nos escucha, profesor Manuel Emiliano? Aquí estamos. Bienvenido, si usted gusta puede compartir pantalla. Ahora si quiere solo active su cámara y nos dice cuál es el punto de vista suyo, qué hizo usted con las actividades. Porque recuerden que ahí dentro de nuestra guía aparece también un documento muy importante de la universidad también. Y usted puede descargar ahí varias estrategias. ¿Quiere compartir pantalla, mi profe, o así verbalmente nos dice? Así verbal, para no quitar mucho tiempo, Lec. De acuerdo, mi profe. Emiliano, lo escuchamos. Voy a pasar todavía todos los compañeros. Eso. ¿Qué contenido agregó usted, profesor? El contenido dice aquí lectura y escritura de numerales de 1 al 40 en numeración maya y en numeración arábiga. Ajá. Mi estrategia, voy a usar la ruleta. Perfecto. El material a utilizar, cartón, hojas a color, tijera, goma, marcador, palo y clavos. La evaluación que voy a hacer, si los niños se captaron o más que todo aprendieron la lectura y escritura en números ordinales en numeración maya. Entonces, precisamente tal como usted está presentando la ruleta, se gira la ruleta donde tira la flecha, se preguntará al niño si sabe la cantidad que se está mostrando. Entonces se les va a enseñar a los niños en quiché los números ordinales. Entonces esa es la planificación que yo hice, Lick. Gracias, profesor. ¿Qué grado atiende mi profe? Disculpe. Tercero primario. Muy bien, gracias, profesor. Le encargo, al grado que usted tiene, le encargo que pueda dar usted una raíz sobre el origen de los números arábigos, porque son de Arabia. Y estos también tenían un sentir el por qué le llamaron uno, porque también ellos lo hicieron a través de sus ángulos, pero por el trazo que le hacían. Si se recuerdan muy bien, compañeros, el numeral 1 actualmente se traza con un palito, pero voy a marcar por acá en una hoja. Actualmente lo marcaban de esta manera. Les voy a enseñar así rapidito. En mi pantalla no lo van a ver lo que estoy compartiendo, pero lo verán aquí en la otra donde estoy hablando.
Miren, este es el numeral, a ver si se logra ver ahí. Este es el numeral 1, un palillo, y tiene su sombrero. Entonces, como los árabes le colocaron, ¿por qué lo colocaron uno? Porque de aquí encontraban un ángulo, que sería aquí en medio, en el vértice. Por ende, ellos transformaron todos estos numerales y la historia es grande, ustedes. La historia es grande de estos numerales. Gracias, profesor Emiliano. Vámonos con el otro docente. Y nos vamos a quedar con el profesor. Nuestra ruleta nos indica... A ver, a ver, a ver. Juana Catarina, nos escucha, profesora Juana Catarina. Bienvenida. Juana Catarina no está. Vámonos con otro docente. Vamos a ver quién participa. Y el docente quien participa, vamos a ver quién. Miguel Andrés, ahí está el profesor Miguel Andrés. Bienvenido, profesor Miguel. Lo escuchamos. Sí, Lick. Bienvenido. Gracias, Lick. Voy a compartir la pequeña planificación. Dice en su encabezado, Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chiquisís. Estoy atendiendo 2 grados, cuarto y quinto, con un total de alumnos 22. El área que busqué es expresión artística. Y la metodología o técnica es la combinación de colores. En este caso, escogí porque sí... estamos hablando de la naturaleza, el contenido dice experimentación con elementos naturales para producir diferentes colores. En la actividad o estrategia, combinar colores para descubrir más otros colores. Visita de campo, apreciación a los multicolores de la naturaleza. Sabemos que al pasear, al ver, observar la naturaleza, hay una infinidad de colores que se tiene que encontrar, tanto en las hojas de los árboles, no de un solo color, sino que hay diferentes. Material a utilizar, pinturas, platos, pinceles, agua, imágenes para colorear. Después de la apreciación del medio ambiente, los niños se les entrega algunas imágenes a los niños para que ellos apliquen los colores descubiertos. Tanto, por ejemplo, pintando una mariposa. La mariposa sabemos que es multicolor, entonces ahí pueden ellos utilizar. Y al finalizar se les va a aplicar una evaluación, una lista de cotejo, calificando el dibujo que ellos pintaron, cuáles son los colores, qué colores combinaron, qué colores descubrieron. Únicamente Lick. Gracias. Dicen que en el caso de los hombres, cuando nosotros empezamos a vestirnos, que solo nosotros pareciéramos como caja fuerte, dicen. Que solo nosotros sabemos la combinación de nuestra ropa. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de las mujeres, ellas tienen esa combinación del gancho hasta los zapatos. Y es asombrante ver esto. Esa combinación que hacen, si es verde, combina con el suéter, combina con la blusa, la faja, cortes, zapatos, ganchos, delantal y todo ustedes. Interesante. Viene a lo que mencionaba el profesor Miguel, porque esto se encaja con la realidad. Hoy en día... ya no hemos visto la tierra que siempre nos han dicho, Guatemala, una tierra de verdes, de bosques, de alegría, pero hemos visto unas partes de nuestro país ya no parecido a lo que nos han señalado. Pero nosotros le damos color a la vida. Interesante lo que decía el profesor, pues es momento de darles a conocer a los estudiantes los tipos de colores, usted lo mencionaba. Los colores, miren, estaba viendo en este momento, aquí en el cielo, pues también hay combinación de colores. Kekmuj, decimos. Kekmuj. ¿A qué se refiere ese color? Kek. Sak. Rash. Shar. Kan. Kampor. Imagina, ¿hasta qué término llega lo sucio? Es el kampor, ¿no? Entonces, todo tiene su término, igual que la ceniza, por su color que tiene, también nosotros le decimos chaj. Gris, ¿verdad? Entonces,
Qué interesante darle a conocer al estudiante estos colores, el nombre de los colores desde la perspectiva de los pueblos culturales. El color del fuego que representa tres colores, naranja, rojo y amarillo. Que también el porqué ese sentido en sí, el color del fuego, a qué se debe. Entonces es necesario darle a conocer que aparte del fuego, miren qué interesante es esto si hablamos del fuego por el color que tiene. El fuego también nos puede quemar, pero del fuego, recuerden que al fuego hay que pedirle respeto, ¿verdad, compañeros? Hay que pedirle perdón, dependiendo cómo empieza a ser lo que es la brasa, ¿no? Empieza a salir el fuego. Y tome esto con ¿han escuchado eso? Que truena a veces el fuego. ¿Pero qué trae? ¿Será que trae alguna plaga? ¿Trae alguna enfermedad? Hay que pedirle perdón al fuego, no solo es de prenderlo. Yo me asombro de las mujeres cuando empiezan a juntar el fuego en la mañanita, no solo de arrancar y agarrar el ocote y empezar a prender, ¿no? Entonces, todo tiene una simbología desde la perspectiva de los pueblos culturales. Gracias, profesor Miguel. Vamos a ver qué nos dice nuestra ruleta, a ver quién viene participando, vamos a ver quién participa. Y la docente o el profesor... Nuevamente, tiene buena suerte el profesor. Aquí nos indica nuevamente Miguel Andrés, dice. Pero ya participó, le ha dado oportunidad a otra persona, a otro docente. Vamos a ver quién está por acá. Ahora sí. Emiliano Manuel ya participó también. Manuel Emiliano. Vamos a ver quién participa. Manuel Oscar, ¿estará Manuel Oscar? Claro que sí, Lick, estamos. Bienvenido, cuéntenos, profesor Manuel Oscar. Ahorita, Lick, solo que si podemos trabajar aquí en la oscuridad. Oh, no me digas, si gusta, profe, solo nos lee, solo nos da a conocer lo que usted hizo. Sí, ahorita. Bueno, yo aquí voy a dar los detalles a grandes rasgos de mi pequeña planificación, Lick. Gracias, profesor. Acá puse la competencia 2 del curso de comunicación y lenguaje L1. Dice, perfecto. Argumenta en situaciones de comunicación oral utilizando un lenguaje adecuado a los interlocutores, al contenido y al contexto. Su indicador de logro es el 2.1. Participa voluntariamente en eventos de libre expresión, demostrando respeto por las personas con quienes interactúa. Contenido, iniciación de conversaciones formales e informales. Actividad o estrategia. Se organiza a los alumnos en dos grupos y cada grupo presentará una dramatización del Yeu Achí, una leyenda maya. Dramatizarán un grupo, un grupo lo harán en el idioma materno y el otro grupo en el segundo idioma, que es el español. Material a utilizar, equipo de sonido, micrófono inalámbrico, trajes de los personajes, celular para grabar el video y el escenario, por supuesto. Y la evaluación se hará por medio de una escala de rango. Así lo dejé, Lick, a través de una dramatización. Yay. Para... gracias, algo importante, gracias profesor, algo importante que usted encierra ahí también el tema, ese tema que dio, pues es importante que nuestros estudiantes conozcan la historia, lo místico, la fantasía que existe, porque también hay muchos que no creen, pero usted sabrá, esa forma de expresarles a ellos, esa leyenda, muy interesante. Gracias, profesor. Vamos a ver quién participa. Interesante lo que nos plantea. Esto hay que escribirlo, hombre. Hay que hacer un libro gigante. Tenemos aquí a Juana Catarina. Si estará Juana Catarina. A ver si ya regresó ella. No la veo por acá. Le vamos a dar tiempo a otra compañera o otro compañero. Catarina. ¿Estará la compañera? Solo Catarina. No es Juana Catarina, sino que solo Catarina. Profesora Catarina. Vamos a ver si está por acá. Tampoco, ella no está por acá. Vamos a darle oportunidad a otra persona más.
Sería, vamos a ver, ¿quién? Manuela Juana. Aquí está la compañera. Bienvenida, profesora Manuela Juana. Nos escuchamos con su plan. Al parecer no está conectada. No está por ahí. Lic. Ah, bienvenida. La escuchamos. Le he terminado, solo he terminado del canto en quiché. Ah, le falta mucho. La vamos a dejar aquí pendiente entonces. Sí, Antonio Lic, Zacarías. disculpe, Profesor Antonio Zacarías. Estará por ahí, profesor Antonio. Ahí está, sí, profesor licenciado. Antonio. Bienvenido, lo escuchamos, profe. Bueno, mi planificación consiste de la siguiente manera. Es en el grado de cuarto y el curso de comunicación. Expresión oral y escrito los procedimientos para formar palabras y su significado en la lengua materna. Y indicador de logro utiliza en la expresión ideas, los diferentes tipos de palabras según las normativas de L1, que sería lengua materna. El contenido sería expresión oral. Las actividades es escritura y relato de un cuento contextualizado. Y material a utilizar, papel, crayones y el, por supuesto, sería por medio de una escala de rango. Esta es mi planificación que realicé, licenciado. Gracias, mi profesor. Gracias, profesor. Escuchábamos al profesor Zacarías. Vamos a ver quién está por ahí. Profesor Antonio planteaba una bonita planificación y así nosotros vamos a tener idea para los que están aquí. Pueden tomar nota. Muy interesante lo que nos comentan los compañeros. Profesor Edgar, escuchamos su planificación que colocó usted en actividades. Adelante, profesor Edgar. Edgar está ahí, sí, ahí está el compañero. Adelante, lo escuchamos. Recuerden, compañeros. Parece que no está. Recuerden, compañeros, que aparte de esto, que la comunicación es muy interesante, ¿qué fin tiene? ¿Qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver con la política? La forma de expresarnos. Y tiene mucho porque esto es el entorno real de nosotros, es el entorno natural. Usted viene aquí en la comunidad por donde yo vivo, la gente aquí habla su idioma materno, pero de la A a la Z, de esa comunicación que tienen, ya es usted si tiene tiempo de escucharlos, si tiene tiempo de platicar con ellos, pero realiza un diálogo que no tiene límites. Y es lo que podemos realizar nosotros, actividades, ese diálogo, esa comunicación intrínseca con nuestra gente. Hable con ellos, con el vecino, con la vecina, pero ahí tenga cuidado, pero hable, realice ese círculo de calidad con sus compañeros de clase y que no sea un círculo tan pobre, porque ha llegado eso de esa pobreza de comunicación. Resulta que usted no sabe siendo vecino y el que no sabe es el otro que vive hasta en otro cantón, en otra aldea. ¿Y el por qué? Porque a veces hace falta esa comunicación tan cercana que usted tiene que tener con los demás. Enlacémonos. Recordemos que estamos dentro de la comunidad, hablemos, platiquemos, dialoguemos. Esta es una forma en donde la población nos puede reconocer a nosotros que sí tenemos esa comunicación tan cercana con nuestro vecino. Si usted es una autoridad, hable, conozca. Miren, miren estas actividades ahora de lo que es la política. Todos los saludan ahora a uno, aunque no lo conocen, pero ahí lo van saludando. Imagínense usted, pero cuando no estaba la política, pues ahí ni lo conocían a usted, pero hoy en día pregona esa comunicación. Y no tenemos que esperar hasta este espacio, es que tenemos que ser abiertos nosotros. El Estado de Guatemala tiene ese espacio de la libertad de expresión. Exprésese, manifiéstese. Yo siempre he dicho que nuestra voz se va a escuchar. ¿Cuándo? A partir de hoy. A partir de hoy, hable de la política, de lo económico, de lo religioso, de los deportes, de lo social, de lo cultural. Exprésese, usted está libre. Siempre y cuando no dañe a otra persona. Entonces tenemos nosotros
esa libertad, hagamos protagonismo dentro de la comunidad. Tenemos nuestro idioma, que es algo natural y hay que trabajarlo. Escuchamos si estuviera ahí el profesor Edgar. Todavía no se ha conectado. Al parecer no está ahí el profesor Edgar. Vamos con otro participante. Y tenemos por acá. Rich. Bienvenido, profesor Edgar. Hace problemas por allá de sistema eléctrica, y así me estaba pasando a mí hoy. Profesora Manuela Juana, estará profesora Manuela Juana a pendiente, me dijo hoy. Vamos a seguir por acá. Pendiente, me dijo profesora Manuela Juana. Vamos. Dick. Adelante, Edgar, profesor Edgar. Perdón, Rick, estoy teniendo problemas aquí con el audio. Me imagino que es por la señal que se está bajando bastante. Sí. Quería activar mi micrófono, pero no me permitía, Lick. Pero aquí estamos, no sé si se me logra escuchar. Perfecto, profe. Ah, va, de acuerdo, Lick. De acuerdo a lo que yo planifiqué acá, pues estoy dando el grado de tercer grado. Pues esta semana, pues me toca dar con los niños, pues los animales vertebrados e invertebrados. Estoy en el tema de medio social y natural. Pues para iniciar mi actividad, pues siempre me encanta iniciar con una dinámica cerebral para activar a los niños. Sabemos que esa dinámica, pues, se sirve para uno motivar a los niños y despertar. Entonces me encanta iniciar con ese primer paso, ¿verdad? En el segundo paso también soy uno de los amantes de los cuentos y he visto durante mi experiencia, pues, cuando se cuenta un cuento a los niños, pues, ellos están atentos a cualquier movimiento, a cualquier situación en medio del cuento. Siempre inicio, o sea, abordo el tema de los animales de acuerdo con un tema, con un cuento interactivo, agregando ahí la predicción. Sabemos que ahí la predicción dentro del cuento, pues, es un valor muy grande para que el niño pueda predecir lo que pueda pasar. Y también dentro de del cuento interactivo, también incluyo también adivinanzas. Por ejemplo, viene el animal y tal animal hace esto, y ellos adivinen a qué animal me refiero. Entonces, de esa forma, Lick, abordo todo el tema en cuanto a los animales vertebrados e invertebrados y trato la manera de incluir a los animales vertebrados e invertebrados en el mismo tema, de tal manera que tenga eco lo que se esté haciendo, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues al final, pues el niño trabaja una clasificación ya abordando el tema central, ¿verdad? Después de los conocimientos previos, de la información dada, pues el niño empieza la clasificación de los mismos animales relatados en el cuento. Y utilizo una lista de cotejo para poder evaluar la actitud de los niños en el proceso del cuento interactivo, Lick. Gracias, profesor Edgar. Interesante esa forma en que él presta esa dinámica para dar a conocer las lecturas, los cuentos. Y algo importante que él mencionaba también, nosotros podemos ponerle eso al estudiante, que ni hemos empezado a narrar el cuento y ya le estamos preguntando qué cree él que va a pasar durante el trajín del cuento, qué va a pasar. ¿Será que se va a morir tal personaje? ¿Será que va a llegar a su lugar? Impresionante esa forma de trabajar. El problema ha sido la mala posición de los maestros en el sentido de ubicación. Tienen plaza o están en un lugar equivocado, le llamo yo a veces, de que no están en el contexto real de cada escuela. No son bilingües, así que cada quien a su área. A veces no son bilingües los que están en el área, ni por naturaleza. Y esto le hace daño a la comunidad educativa. Por lo mismo que hay muchos directores que tienen que solicitar maestros, pero que sean maestros bilingües. No es de que no los queramos, sino que es que el contexto no está de acuerdo a la realidad de la comunidad educativa. Otros llegan a los centros educativos con tipo compadrastos por ahí, o por parentescos, podríamos llamarle. O existe eso del abuso de autoridad, de poner a quien se le antoja. Pero eso es lo que no se quiere. Queremos que llegue un docente, la maestra, el maestro, pero de acuerdo al contexto de la comunidad. Esto es otro de los deberes que tienen que tener nuestras autoridades educativas para que la educación fluya de una manera
ahí sí que es significante, ¿verdad, compañeros? Los centros educativos han sido caracterizados por ser bilingües. Si está en una comunidad rural, son escuelas bilingües. Y si hay maestros que son bilingües, pues ya la hicimos. Tenemos que más pedir, así que tenemos todo completo en ese momento. Vamos a ver quién es el que participa. Perdón, aquí nos apareció una imagen, perdonen. Vamos a saltar aquí el video. Como esta aplicación es comprada, ahí está. Vamos con dos participantes más y terminamos. Profesora Manuela, siempre quieren la participación de profesora Manuela, pero le falta decir el rey. No sé por acá, ¿quién? Santos Genaro, si estuviera por ahí, Santos Genaro. Sí, Rick, aquí estoy. Bienvenido, con dos más y cerramos. Bienvenido. Fíjese, Rick, que sí estaba trabajando, lo que pasa es que por el corte de la energía eléctrica y no puedo hacer nada por el momento. Gracias. De acuerdo, profe. Virginia de Jesús, la escuchamos, profesora. ¿Cómo estamos con usted por allá? No está conectada la compañera. Vamos con otro participante. Tenemos por acá quién participa. Tomasa, ¿estará Tomasa, profesora Tomasa? Ah, sí, ahí está la compañera Tomasa. La escuchamos, profesora Tomasa, bienvenida. Sí, licenciada. Bienvenida, la escuchamos. Lo dejé de esta manera. Trabajo en la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Tucubán. El grado 4, sección B, número de estudiantes 20, área de aprendizaje, comunicación y lenguaje L1, quiché, la técnica que voy a utilizar con los estudiantes, la gabacha con imagen. Y acá aparece la competencia 4, indicadores de logro y... En el contenido voy a trabajar sobre la descripción del significado de imágenes y ilustraciones. La actividad o estrategia, primero, presentar imágenes creativas, enfocarlo en la gabacha. Luego, cada estudiante escogerá la imagen y luego describirlo. El material a utilizar son imágenes impresas, masking tape y una gabacha. La evaluación, acá dice cada niño escogerá una imagen, luego describe lo que observa. Y el instrumento de evaluación va a ser una lista de cotejo. Solamente, licenciado. Gracias, profesora. Gracias, interesante. Hay un reto bicentenario, y yo creo que ya todos lo supieron el año pasado, del 2010 al 2021. Sobre el uso de nuestros idiomas. Pero, ¿qué se ha hecho? ¿Habrá cambio? ¿No hay cambio? Muchos se preguntan, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? Pues el Ministerio de Educación ha promovido el uso de nuestro idioma materno. Por lo mismo que existen textos de lectura, hay textos en los que usted puede utilizarlo con los estudiantes y que vienen ya en el idioma materno. Claro ejemplo, tenemos aquí uno de estos libros y trae bonita información. Muy bonita información. Esta es una cartilla de juegos. Si usted no lo ha tenido, pues yo le encargo que usted vaya a preguntar uno por ahí. Esto está hecho por Marlini Anderson Chonay. Y este librito pues trae cuentos, trae leyendas, trae juegos también. Muy bonito este libro. Entonces, si usted quiere pedir uno, es muy interesante, es una cartilla de juegos y proyectos. Aprendamos a prevenir los desastres. Entonces, existe mucho material, como mencionaba la compañera, solo falta en nosotros incentivarnos, ¿no? El último participante, a ver quién será el último participante. Vamos a ver quién participa. Domingo Cecilio
son los que me llamaron que no tenían energía eléctrica, pero vamos a ver si están conectados por acá. De repente ya se conectaron los compañeros. Domingo. No, no están. Vamos a ver quién otro puede participar. Manuel Oscar, yo creo que ya participó el profesor Manuel Oscar, el último participante. Y nos dice la ruleta Catarina, no, Emiliano Manuel ya participó. Vamos a hacerle más vuelta a la ruleta para el que. ¿Cómo lo quieren? Muy bien, vamos a eliminar aquí, ¿desea cerrar la aplicación? No, vamos a regresar por acá. El último participante. Vamos a quitar aquí un compañero, el que ya participó. Vamos a quitar aquí los compañeros. Quitamos a Manuel Emiliano. Quitamos a Miguel Andrés. Quitamos también Manuel Oscar. Manuel Oscar. Quitamos al. ¿Quién por acá? A Santos Genaro. ¿Dónde está Santos Genaro? Aquí está. Muy bien. Ahora sí, le damos vuelta a la ruleta otra vez. Permítanme por acá. Vamos a saltar aquí este video. Ahí está. Ahora vamos a girar. Hay 19 participantes. Y participa de último. Vamos a ver quién. Antonio. ¿Está la profesora Antonio? En el sistema, sí está el profesor Antonio por acá. Lo escuchamos, profesor Antonio Tambriz, bienvenido. Sí. Bienvenido, lo escuchamos. Muy bien, entonces voy a conocer la planificación que elaboré a Cali. En competencias dice, expresa oralmente su respuesta a mensaje emitidos por otras personas. Indicadores de logro. Utilizan diferentes estrategias para responder oralmente los mensajes recibidos. En contenidos, narración de cuentos, leyendas y poemas. En las estrategias, se le asigna a cada alumno a investigar un cuento, leyenda, poemas propio de la comunidad. Luego a cada alumno se le asigna un tiempo para relatar el cuento investigado, ya sea cuento, leyenda o poema. En materiales, cuadernos, marcadores y folletos. En la evaluación, pues se le aplica una lista de cotejo a cada uno de los participantes. Es la pequeña planificación, Vic. Gracias, compañeros. Ya estamos por cerrar y solo quisiera darles a conocer lo siguiente. Ya que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de analizar proyectos educativos, prestándole atención en la forma de escribir, prestando la atención en la forma de hablar, de escuchar, de leer, en el caso de nuestros alumnos y alumnas. Es un trabajo grande. Yo pregunto ahorita, ¿cómo va el proyecto suyo? ¿Desde cuándo empezó usted a recrear a los niños utilizando la EBI, Educación Bilingüe Intercultural? ¿Cuándo empezó usted a plantearles a ellos el uso de nuestro idioma materno? Cuando habló sobre el cuidado de nuestras costumbres, ese legado ancestral, ¿desde cuándo empezó con esto? Si ya había empezado, pues yo le digo que, así que le doy su trofeo y lo felicito si ya ha empezado. Pero si no ha empezado con ello, pues hoy es el momento. Reafírmese, recuerde que usted tiene una placa hoy en día y esa placa dice Maestro Bilingüe Intercultural. Entonces no vamos a permitir que vengan otros y que nos lleguen a eliminar esta forma, este derecho de que nosotros hemos impulsado una educación intercultural con nuestros niños, esa educación maya, que es lo que se quiere.
Muchos nos escucharán fuera de nuestras aulas, otros nos escucharán dentro de nuestras aulas. Entonces está en nosotros de distribuir esos valores con nuestros niños, esos principios y mucho más, pero tratarlos con nuestro idioma materno. Eso es lo que se quiere. Reflexionemos hasta dónde vamos ahorita, ahora, perdón, con la oralidad, cómo vamos con nuestra escritura. Si vamos al 100, pues a buena hora, pero si nos hace falta, pues es momento de trabajar. No todos los maestros están de acuerdo con la forma en que estamos planteando nuestras clases. Ellos tendrán otra perspectiva para la educación. Para ellos será mejor que solo tengan un solo idioma, que aprendan a leer y escribir y asunto arreglado, pero es lo que, no es lo que se quiere, sino que tenemos cuatro competencias que perseguir con los estudiantes. Incluso yo le agrego uno más, que es la investigación. Entonces, esta es la conclusión. Muchos compañeros no tienen la misma perspectiva. No se han aterrizado sobre lo que nosotros perseguimos, sobre lo que nosotros tenemos como misión y como misión en nuestro centro educativo. Si la escuela es bilingüe, es momento de moldear a nuestros niños. Es momento de hablar y estar seguro de lo que estamos haciendo nosotros. En todo el país, así que todo nuestro país, que es Guatemala, se han cerrado a veces puertas a muchos maestros, porque para muchos padres de familia, el hablar nuestro idioma materno es un atraso para ellos, según ellos, pero no, porque aquí viene la reafirmación del conocimiento del niño, lo que piensa, lo que siente, eso es lo que expresa el estudiante. Y este es el momento de empezar a hacer esa reflexión para muchos padres que cuando dicen, es que usted está enseñando idioma materno a mi hijo, eso va a ser un atraso, eso es pura mentira, eso no es atraso, eso va a ser desarrollo. Pero está en el trabajo del maestro, realice talleres, haga una su autobiografía, califíquese usted cómo está realmente con todo lo que le rodea. Y se da cuenta que usted es un elemento muy importante dentro de la comunidad. Aprovechemos esta situación cuando hay reuniones con padre y familia, cuando hay reuniones con los estudiantes. Ese es el momento. Hay que dialogar, hay que acercarse con los padres de familia. Felicito a todos los que participaron en darnos a conocer las técnicas y las estrategias para utilizar en elaborar una planificación de clase. Para los docentes que presentaron su canto, felicitaciones a los que usaron instrumento y juntamente los niños ejecutaron los instrumentos. Me alegro de ver eso. Cuando el maestro estaba saltando con los niños, qué bien. Cuando el maestro estaba haciendo la segunda voz, haciendo el coro, eso es lo bonito. Ahí se ve el acercamiento que tiene usted. Cuando usted lee con el niño, pero usted está llevando la lectura también. No vaya a ser aquellos maestros que preguntan, niños, ¿en qué página nos quedamos? O por favor, présteme su libro, Juanito, es que no traje el mío. Eso es lo penoso, que el maestro ni un su libro tenga. ¿Cuánto tiempo? 10 años llevando y mire lo que pasa. Ya iniciando el año, pregunta, compañeros, ¿no tendrá un libro que me preste del año pasado? Ese es penoso, maestro, cómprese un su libro, hombre, por favor. No importa de qué edición, pero por lo menos tenga usted su colección de libros. Tenga ahí, ya lleva 11 años dando diferentes tipos de grado. Ha de tener usted la colección de libros. Y no solo marque usted, aquí tengo un libro nada más. Tenga muchas herramientas. Diccionario, glosario, módulo, fascículos, trifoliares, guías, glosario. Tenga todo ese documento, que eso va a ser una herramienta para los estudiantes. Y eso lo dijo un compañero hoy cuando empezamos la clase. Así como pasa con el jornalero, lleva su asadón, así va a ser con usted. Lleve toda su herramienta. Deje de estar prestando marcadores, sea en hora de clase. Profe, présteme su marcador, usted. No traje el mío. No, hombre, no lleguemos a ese extremo, no eche tanto color. Mejor tenga usted toda su valija ahí. Tenga todo ese material. Así que, nuevamente, felicito a todos los docentes quienes presentaron sus cantos, a los docentes que ya enviaron su plano cartesiano, la canción del gato amoroso, los que participaron hoy en la dramatización de Buscando al Rey de la Selva, felicitaciones, y los que también están presentando ya su canto infantil,
Y de último, la planificación, 4 actividades, pero de lo mejor. Gracias, compañeros. La otra semana estaremos ya atentos. Les mandaré el enlace próximo para seguir trabajando. Los dejo con el licenciado Marco Monterroso. Si tuviera alguna información, adelante, coordinador. Gracias, licenciado Ventura. La verdad que muy acertada su disertación. Es bien importante que estemos conscientes de la labor que realizamos en cada una de las aulas. Y siempre he dicho algo, que el programa del PADEP es para que nosotros entendamos que hay que cambiar ese chip, que hay que cambiar el paradigma tradicionalista a un paradigma innovador, ¿verdad? Donde el docente sea el más motivado y con esa motivación llegue a revolucionar el aula, ¿verdad? Entonces, ánimo, compañeros, yo sé que ustedes pueden, es un granito de arena que se le pone al sistema educativo nacional y, por supuesto, estamos conscientes de eso. Feliz descanso, que les vaya muy bien, nos saludamos la próxima semana y con cuidado, por favor, éxitos en lo que emprenda. Fuerte abrazo para cada uno. Feliz tarde, compañeros, cuídense. Lic Ventura. Bendiciones, la otra semana, Lic Marco. Un abrazo. Hola.